un gigantesco autobús al que no detendrán los atascos. Es el TEP, un modelo de autobús de tránsito elevado que circulará en un futuro no muy lejano en China. Este innovador medio de transporte está siendo desarrollado por una empresa del país, y el prototipo se presentó a escala de miniatura en la exposición de alta tecnología de Pekín. Funcionará a través de un sistema de raíles que le permitirán circular por encima de los automóviles privados. En declaraciones a la cadena de televisión gubernamental, el ingeniero a cargo del proyecto asegura que tendrá una capacidad de 1.200 personas. El tiempo de instalación sería de un año y su coste apenas una quinta parte que el del metro. El TEP estaría compuesto además de 4 vagones encadenados y el espacio inferior por el que pasarían los vehículos tendrá una altura de entre 2,1 y 2,2 metros.